Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Pues sí, como podéis ver en el panel superior, sigo con Debian 12. ¿Por qué? Porque el vídeo anterior me dejó muy mal sabor de boca, porque si se saca de contexto puede resultar todo muy engañoso. Por lo tanto, vamos a repetir otra vez todo lo de Debian, pero de otra manera. Eso sí, no me voy a enrollar tanto. Hasta ahora. Bien, como os he dicho en los prolegómenos, el vídeo anterior, pues después de haberlo subido y haberlo visto varias veces, encuentro que es engañoso, saca las cosas un poco fuera de contexto, pero en fin, co valga como ver un camino que se sigue con muchas piedras, cómo se tropieza algún mitad de las veces, por no decir más de la mitad, por equivocaciones y por ignorancia, por no tener las cosas a veces muy claras y también pues por seguir una rutina muy, 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 muy así. Te encabezonas con algo y sigues un camino. Ya digo, no voy a borrarlo porque me han planteado incluso bajarlo, o sea, borrarlo de YouTube. Pero mira, lo dejo porque al menos siempre se puede sacar una lección, como es precisamente no tropezar con ciertas piedras que se han tropezado anteriormente. Y por eso está este otro vídeo. Al menos yo en este vídeo puedo ver que he podido sortear estas piedras. El seguir una rutina y encabezonarte con ella, pues a veces no te deja ver ciertos caminos, ciertos atajos, ciertas informaciones que están por ahí en el lateral. Y como siempre vamos para adelante y eso, así no hay manera. Dicho esto, y valga como fe de ratas, ya digo, fe de ratas hasta cierto punto, porque todo el camino que se sigue y el resultado que hay es correcto. O sea, lo haces de esta manera, pues es normal que no te funcione de esta manera, como debería haber funcionado. Estábamos acostumbrados, yo estaba acostumbrado a un PyWire que tenías que habilitar, que es lo que hemos hecho hasta ahora en las versiones hasta la 22.04 y derivadas de Ubuntu en ese caso, y derivadas pues Linux Mint, Kubuntu, Ubuntu Studio, etcétera, etcétera. Un largo rosario de distros que beben del padre que es Ubuntu. Aquí, como veis en el BTOP, se sigue manteniendo todo muy bien. Aquí también tenemos la versión de OBS 29.02 de repositorio, lo mismo que Ardour lo he bajado de repositorio. Aquí, yendo por ajustes, pues sigo teniendo el tema Acry, que es el que más me gusta, pero podéis poner el Ragni, podéis poner el System, podéis poner el Grey, no, no, si los vamos a ver todos, el Light, el Yami por defecto, que es el que todos hemos visto hasta ahora, pero a mí me gusta más el Acry por temas de visibilidad. Por lo tanto, aplicamos, cerramos esta ventana. OBS, eso sí, al ser esta versión de repositorio, no tiene más, digamos, en este caso, transiciones que las que veis aquí. Aquí lo estáis viendo, cómo cambian de transiciones. Aquí lo tenemos también, vamos cambiando. Vamos a dejarla de escritorio y ya nos vamos aquí. Y bien, lo que os decía, he simulado, por un momento me he puesto en la piel de una persona, pero esa persona, pues digamos que es músico, yo no lo soy, es músico, quiere meterse a su producción musical, ha visto
pues que hay una serie de usuarios que estamos en el mundo GNU Linux y que tenemos por secuenciador a Ardour. Si no quiere meterse en muchos berenjenales, pues ¿qué haría? Pues lo mismo que he simulado hacer yo ahora. Le han hablado de una nueva versión de Debian, en ese caso la 12, que es lo último, es lo más cañero, etcétera, etcétera. Qué bien, voy a tener lo último de Debian. Y aquí ya no quiero entrar en detalles del tipo de máquina que tengamos, porque yo precisamente de momento estoy adoleciendo de ya antigüedad y escasa potencia en consecuencia. Bien, me he bajado el Ardour de aquí. ¿Y qué he tenido que hacer después de instalar el Ardour? No se te ocurra arrancarlo de entrada porque secuestrarás el audio. Pues sí, hay que hacer lo mismo. ¿Quieres utilizar Ardour? Pues tienes que bajarte todo el entorno de KX Studio. Que por eso dejo el vídeo anterior, porque allí es exactamente igual que en el vídeo anterior. Y entonces, pues una vez lo tienes todo bajado, menos el indicator CPU FREC, que aquí ni se me ha ocurrido hacer ya perder el tiempo en buscar ni siquiera un sustituto. Yo creo que en un PC de sobremesa no vale la pena. Y el tema es este. Tienes que arrancar Cadence, y yo en Cadence, aquí lo único que he hecho, aquí vemos, vuelvo a repetirlo, hay que asegurarse de que estemos dentro de ser usuario dentro del grupo de audio. Si no, te va a dar problemas. Tienes que abrir la terminal y hacer un ulimit para ver que no vas a tener la memoria bloqueada. O sea, lo mismo que hicimos en el vídeo anterior. Aquí la única diferencia que he hecho es que he vuelto a poner jack bridges con el tipo alza pulse audio jack plugin. Y diréis, pero ¿no estás diciendo que pulse audio ya no está ni instalado aquí? Creo que no, pero lo he vuelto a poner igual. Digo, vamos a hacer un poco de introspección y poner las cosas un poco como antiguamente, a ver si van por ahí los tiros. En configuración, lo que es en driver o en alza, y aquí sí que me detecta mi dispositivo, es una Focusrite USB, por lo tanto, pues USB. Y aquí en el sample rate también le he puesto 44100. Entonces, pues nada, he hecho un reinicio del sistema, ya me ha arrancado todo esto. El solo ya ha arrancado, veo que está started, yes. ¿Y qué más tenemos ya que hacer? Pues nada más te resta arrancar Ardour. Vamos a arrancar Ardour. Aquí lo tenemos, Ardour 7. La prueba que he hecho antes de cagarla en directo. Y ya me he puesto por aquí unas cuantas muestras de formato de onda. Eso sí, otra cosa que he hecho en preferencias, lo quiero nombrar todo, no quiero dejar nada en el tintero para que veáis hasta dónde he probado. Lo que no probé en el vídeo anterior, y era la tercera opción, sistema de audio, he puesto pulse audio. No me preguntéis, oye, ¿y por qué lo has puesto pulse audio? Si vamos a repetir, si ahora manda PyWire y pulse audio dicen que ya no lo lleva instalado siquiera. Pues vuelvo a dejarlo en el aire, solamente que está así, con pulse audio. Bien, y nada más queda ya lo último de lo último. Vamos a ver si funciona. Y vamos a probar el metrónomo. Voy a silenciar en mute esta por si acaso y a ver si tenemos metrónomo. Y bien, como decía aquella serie de dibujos animados, y eso es todo, amigos. Conclusión. No dejemos las cosas a medias, a mí soy el primero que no me gusta dejarlas. Vuelvo a repetir, queda el vídeo anterior para la posteridad con todos los fallos habidos y por haber y sus carencias y sus limitaciones. Para eso está, para ver las piedras que había en el camino, vuelvo a repetir. Y de momento, por la perspectiva que hay, se nos viene encima un montón de distribuciones en el futuro, algunas ya las tenemos aquí, según dicen, sin pulse audio.
y ya tenemos aquí para esta muestra un botón de que tenemos ya Ardor funcionando después de estar probando todo lo que me faltaba por probar y que me dio tan mal sabor de boca al ver el vídeo anterior. Así que tenemos buenas perspectivas. Me ha gustado esperarme a aguantar, en ese caso, aunque la he instalado de nuevo, Debian 12, y quizá pues aún pueda aprovecharla alguna semanita más aquí en este PC de pruebas. Miraré si puedo seguir con él siguiendo el manual de Ardour, ya que tengo instalado esto, total, para seguir el manual de Ardour y funcionando un Ardour. Ya lo tenemos pues implementado y funcionando correctamente, pues qué más puedo pedir, ¿no? Y como decía, aquí lo dejo. A pasarlo bien, amigas, amigos, y gracias por ver este vídeo y hasta pronto. Adiós.